Behemoth es una banda de metal extremo nacida en Polonia en el año 1991, más precisamente en Gdańsk, la capital del voivodato de Pomerania, una de las 16 provincias que conforman la República de Polonia. Bajo el liderazgo de Adam Darski, mejor conocido como Nergal, Behemoth es posiblemente la banda más popular y conocida de la actualidad a nivel internacional dentro del subgénero Black Net Death Metal, aunque al principio la banda haya empezado a tocar black metal clásico. Así que para saber más acerca de este increíble grupo, acá te traigo 10 curiosidades sobre Behemoth. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Nergal nació como Adam Michael Darski en 1977, pero en el año 2012 cambió legalmente su segundo nombre a Nergal. Adam se crió católico y comenzó a tocar la guitarra a los 8 años. En sus comienzos y durante un breve periodo de tiempo, antes de nombrarse Nergal utilizó el apodo Holocausto, inspirado por el líder de Behirit, Nuclear Holocausto. Nergal completó 6 años de historia incluyendo un año de latín en la Universidad de Gdansk y está calificado para ser conservador de museo. En 2007 rompió una biblia en el escenario durante un show de la banda y en marzo de 2010 fue juzgado por esto en Polonia enfrentándose a 2 años de prisión, pero el 28 de junio del mismo año los cargos fueron retirados. En octubre de 2012 estas acusaciones volvieron a aparecer pero nuevamente se desestimó el caso. El 8 de agosto de 2010, Nergal fue llevado rápidamente a la sala de hematología del Hospital Universitario de Medicina de Gdansk, donde el 24 de agosto fue diagnosticado con leucemia. El 8 de noviembre se había encontrado una prótesis genética de médula ósea, y después se sometió a un tratamiento para recibir un trasplante de médula ósea. El 16 de enero de 2011 fue dado de alta 3 semanas después de someterse a esta cirugía, pero fue readmitido al desarrollar una infección 6 semanas después. Pero finalmente el 30 de marzo de 2011 se publicó una entrevista donde Nergal confirmaba que ya todo estaba marchando bien. En ese mismo año 2011 también fue llamado para ser uno de los coaches en el programa de televisión La Voz de Polonia, y su concursante terminó ganando el programa. Curiosidad número 2. The Apostasy es el séptimo álbum de Behemoth, y a diferencia de los álbumes de estudio anteriores, en este se usaron un piano y una sección de cuerno en varias de las canciones del álbum, el cual consiste en un trío de trompetas, trombón y corno francés. Durante las sesiones de grabación, la banda volvió a grabar una versión nueva del tema Can't For Skate On 2000, que se lanzó originalmente en el álbum Satánica de 1999. El título del álbum se refiere a la apostasía, lo que vendría siendo la renuncia de una persona a sus creencias religiosas, o también el abandono de su religión. Este CD fue el primero de la banda en aparecer en el Billboard 200, debutando en el puesto 149, y la portada del disco es una representación de la diosa hindú Kali, una de las diosas principales del hinduismo, quien fue fruto de la ira del dios masculino Shiva, siendo considerada su reflejo y la benévola diosa madre. El nombre de la pista que inicia el álbum se refiere al gran incendio de Roma, que ocurrió en el año 64 a.C., en el cual Pedro y posiblemente otros apóstoles fueron asesinados. Esto es lo que también explica el nombre de la canción Slaying the Prophets of Isa, que traducido significa asesinar a los profetas de Isa, y la palabra Isa es el nombre en árabe de Jesús. Prometerio es un acrónimo de Prometheus y Therion. La canción número 11 habla sobre la crucifixión de Jesús y el doloroso camino que hizo llevando su cruz, y Pazuzu es el nombre del rey de los demonios del viento. Curiosidad número 3. Adam es una persona que desde temprana edad empezó a trabajar en el mundo de los negocios y de la industria musical. Un ejemplo de esto son los primeros 4 demos de Behemoth. A la edad de 15 años publicó Endless Damnation, a los 16 años publicó El regreso de la luna del norte y Tu reino de invierno, y a los 17 lanzó el demo From the Pagan Bastrands. Recién en 1995 y ya con 18 años, Adam publicó el primer álbum de estudio de la banda, y aunque su éxito comercial se lo deba principalmente a Behemoth, Darski también es copropietario de 3 barberías en Polonia, 2 en Varsovia y una en su ciudad natal Gdansk. En 2015 abrió un club nocturno en Sopot llamado Libation. En 2009 junto a SP Guitars lanzó la primera guitarra de la firma Nergal, siendo una guitarra de 7 cuerdas y con un cuerpo estilo B. En julio de 2012 se convirtió en el nuevo portavoz de las bebidas energizantes Demon Energy, colocando su firma en cada una de las botellas y donando la mayoría de los fondos a uno de los centros de donantes de médula ósea más famosos del mundo. Además, el merchandising de la banda consiste en, aparte de ropa, discos y pósters, también te ofrece velas, figuras y hasta el propio café de la banda. Curiosidad número 4.
El noveno álbum de Behemoth se tituló Evangelion, refiriéndose a la palabra griega que significa difundir la palabra de Dios. Nergal definió el álbum como su interpretación de lo que realmente es Evangelion. La portada de este CD es una representación de la gran ramera de Babilonia montando la bestia de siete cabezas. Los santos se inclinan ante ella en adoración mientras que las tablas de los 10 mandamientos se rompen a sus pies. Según Nergal, esta es su visión de la parábola del Nuevo Testamento, donde la ramera de Babilonia es un símbolo de rebelión y resistencia contra Dios. En 2010, este CD fue ganador del premio Mejor Álbum de Metal del Año. En la canción Lucifer, podemos escuchar a Adam cantando en polaco. Además, en la edición japonesa, el disco trae una canción extra titulada Invasión Total, siendo un cover de la banda Killing Shock. Curiosidad número 5. El nombre del grupo al principio fue Baphomet, pero luego de que Adam leyera un libro titulado The God of Evil, eligió renombrar a la banda como Behemoth, siendo este el nombre de una de las encarnaciones de Satán que toma el cuerpo de un elefante. Nergal es el nombre del dios sumerio y babilonio del inframundo, siendo considerado como el aspecto siniestro del dios del sol Utu. Este demonio es hijo de Enlil, el señor de los cielos y de la tierra, y también de Ninlil, hija de Gaia y diosa del aire. El demonio Nergal nace cuando Enlil fue condenado a pasar una temporada en el inframundo por violar a Ninlil. Cuando Ninlil va a preguntar por Enlil a la ciudad del inframundo, este se hace pasar por el portero del inframundo, la lleva a una habitación, le hace el amor y engendran a Nergal, el señor de los muertos y dios del inframundo. Curiosidad número 6. El título del sexto álbum de Behemoth fue Soskia Cultus, refiriéndose a una forma de magia desarrollada por el escritor Ostian Osman Spare en uno de sus libros, siendo seguidor de varias corrientes ocultistas. En la edición surcoreana, este disco posee 4 temas más como bonus track, de los cuales 2 son temas lanzados anteriormente por el grupo, y los otros 2 son covers, uno de David Bowie y el otro de Sarcófago. Al final de la canción Horns of Baphomet, la persona que habla es Aleister Crowley, un ocultista y alquimista inglés, más conocido por sus escritos sobre magia y por ser el fundador de la filosofía religiosa de Telema, la cual se basa en los ideales de que toda ley es hacer tu voluntad. La banda se refiere a esta filosofía en este tema y también con el título del quinto álbum de Behemoth, llamado Telema 6. Curiosidad número 7. Bewitching the Pomerania es el segundo EP de la banda, y según Nergal, este lanzamiento posee por lejos el peor arte de tapa de Behemoth de todos los tiempos. A partir de este EP, Inferno fue el baterista de la banda hasta la actualidad, salvo por algunas presentaciones en vivo donde fue reemplazado por otros músicos. En el arte de esta publicación apareció por primera vez el famoso logo de Behemoth, ya que en los lanzamientos anteriores a este CD, el logo del grupo estaba escrito con una simple fuente de letras de inglés antiguo, como la mayoría de bandas de black metal hacían durante los años 80 y 90. Este es uno de los EPs de Behemoth que no contiene ningún cover, ya que casi todos los EPs y primeros álbumes del grupo cuentan con al menos un cover. Algunos ejemplos de estas canciones son 3 covers de Mayhem, uno de Venom, uno de Ramones, uno de Nine Inch Nails, uno de Nephilim, otro de Dancing, Master Hammer, Siekiera y Morbid Angel. En el primer EP del grupo también hay una canción llamada Pure Evil and Hate, que aunque no es un cover, es un tributo a la banda Bathory. Curiosidad número 8. The Satanist es el 10º álbum de Behemoth y el que más alto llegó dentro de la lista de éxitos estadounidense Billboard 200, alcanzando el puesto número 34 aparte de también ser ganador del premio Mejor Álbum de Metal del año en el 2014. Ora Pro Nobis Lucifer tiene el primer videoclip que la banda grabó en vivo para una canción. El arte de este CD fue hecho por Dennis Forcas, quien hizo esta obra totalmente a mano salvo por algunos detalles que luego se agregaron en Photoshop para que la imagen se pueda ensamblar. Jean Galvas, de la banda Octopussy, hizo las voces adicionales en el tema O Father, O Satan, O Sun, y el tema Into Abyss of Light contiene un sermón a mitad de la pista, el cual fue sacado del drama de Withered Gombrowicks llamado The Marriage. Curiosidad número 9. Todas las escenas del video musical del tema Lucifer, incluyendo aquellas en donde la hija aparece internada en una especie de sala o habitación, fueron todas grabadas en una misma locación dentro de una especie de hangar donde cubrieron todo el piso con arena. En la mayoría de escenas se usó un manto negro y distintos lentes de cámara para tapar el fondo del hangar, y que solo se vea un fondo oscuro detrás de cada actor y miembro de la banda. Lo único que se colocó después en postproducción fueron los ojos negros de Nergal, los engranajes que aparecen sobre Lucifer y las nubes que aparecen entre medio y a su derecha cuando se lo muestra de perfil. En el caso del caballo se le agregaron los ojos rojos en postproducción para hacer referencia a la encarnación del mal, y según el director del video fue algo difícil grabar bien sus escenas porque le tenía miedo a las luces, pero finalmente el caballo terminó haciéndolo muy bien. Kobaru, el artista que estuvo a cargo del maquillaje durante este rodaje, creó alrededor de 10 tipos de maquillajes y trajes distintos para cada actor y miembro del grupo, incluyendo pintura, quemaduras y máscaras. Curiosidad número 10. El 29 de abril de 2016, la banda dio un concierto en Chicago. Antes de este recital, se le otorgó a Nergal un poco de las cenizas de un fan que había fallecido recientemente llamado Nick. Y antes de tocar la canción Fenómeno Anticristiano, Adam arrojó las cenizas en el show y le dedicó las siguientes palabras al seguidor de la banda. I've never done this before, but I'd like to say farewell to our friend and massive Behemoth fan. His name was Nick, and all I gotta say is wherever you are, rest in peace, my friend. This is Anti-Christian!
Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.